No toda forma de canibalismo se da entre humanos. Hay animales que son caníbales. Es bastante normal que algunas especies seleccionen a sus crías recién nacidas y tomen como alimento a las más débiles, por cuestiones de supervivencia. ¿Cómo se le denomina al canibalismo entre humanos? ¿Tiene algún nombre en particular? Antropofagia es el nombre científico. ¿Y hay casos de antropofagia en la actualidad? Cuando hay situaciones extremas, hay casos de antropofagia entre humanos. Hace algunos años, un avión donde iba un grupo de rugby uruguayo cayó en medio de los Andes. Para no morir, los sobrevivientes comieron la carne de sus compañeros que murieron en el accidente. Cuando hay situaciones extremas y de hambre como las guerras, es bastante normal que se den estos casos. Sin embargo, hoy en día, la antropofagia es considerada como un crimen y quienes la practican, por lo general, sufren algún desorden psiquiátrico, como Aníbal Lecter. ¿Y por qué en la antigüedad era más común este fenómeno? Los cronistas españoles que llegaron a América señalan que muchos de los casos de canibalismo que se dieron en algunas tribus indígenas estaban relacionadas a ritos y ceremonias especiales. Muchas gracias. Muy bien, Mateo. Te felicito. Tienes 5. Bueno, muchachos. Espero que hayan aprendido bastante de la exposición. Estuvo muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Ah, pero por favor, antes deben leer el texto de Strauss. Bueno, nos veo. Recuerda los papeles, por favor, muchachos. Hacer mi tesis. Mientras no haga su trabajo de campo con nosotros, todo está bien, ¿no? Sí, no es que ahora le vaya a dar por hacer un ritual o ceremonia especial, como las tribus de antes, ¿no? Oigan, hablando de ceremonias y ritos especiales, no les he contado. ¿Qué? Voy a pedir la mano a Antonio. ¿Aló, bien? Sí. ¿En serio? Ay, no, qué alegría. Felicitaciones, Mateo. Ya era hora. Está muy bien. Está muy en serio, bien. Te estás demorando. Felicitaciones. No, pero no me feliciten. Todavía no me ha dicho que sí. Ah, te va a decir que sí. Te va a decir que sí. Entonces necesito que te comuniques con todos sus amigos más cercanos para que nos acompañen a la cena. Claro que sí, cuenta con eso. Qué lindo. Te felicito. Gracias. Lo que sí es que voy a llegar un poquito tarde. ¿Por qué? Es que tengo un concierto, entonces salgo tarde. ¿Pero vas? Sí, claro, ¿cómo me va a perder semejante evento? Perfecto, gracias. Yo me encargo de llamar a la gente y tú preocúpate por lo tuyo. Gracias. ¿Hueles bien? Sí, es nuevo. Dulce. Parece un postre. Sí. ¿Aló, Lidia? Con Ingrid, boa. ¿Cómo estás? Bien también, pero te tengo que contar una super noticia. ¿Super noticia? Cuéntame, ¿cuál es la super noticia? ¡No! ¿En serio? Buenísimo. Ajá, claro que sí. Ahí estaremos el viernes. Besos. Bueno, ¿y qué te dejó con esa cara? Mateo y Antonia se van a casar. ¿De verdad? Bueno, Mateo le va a pedir la mano. Uy, no, no, pobrecitos. Sí. ¿Qué? No, 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 digo que qué bueno que se van a casar, no es que casarse es buenísimo. Hágase el pendejo. Negra,
se ponga así, que era molestando. No me joda. Sí. Venga, la pongo feliz más bien, mami. ¿Feliz? ¡Oh, vea! ¡Negra, pero no me pegue ahí! ¡Que nos quedamos sin residencia, negra! ¡Hola! ¡Usted es un chichiflojo! ¡Cásese! ¡No sirve para nada! ¿Eh? ¡Ábrase más bien! ¡Ábrase que me tiene aburrido ya! ¡No! ¡Ay, tan lindo! Ojalá otros aprendieran. Ay, mi amor, ¿y es que no está feliz conmigo? Además, Mateo es un pendejo que necesita casarse para tener sexo. En cambio, nosotros... Ay, ya cállese. Y con tanta gente que hubiera sido sorpresa, ¿no será que Antonia sospecha algo? No, eso es lo mejor de todo. Antonia cumple años el viernes, entonces va a pensar que es por eso. ¡Ay, tan lindo! En cambio, a una que la llevan a comer fritanga y al lado de un taller. Uy, tan mentirosa. ¿No se acuerda que ese día nos fuimos de motel y todo? Y con ese genio, después pregunta que por qué no nos casamos. Si ve, Diego, aprenda. Ay, ya deje la maricada. Que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Uno! Venido. De verdad, yo no me esperaba esto. Qué linda sorpresa, gracias. ¿Cómo crees que no íbamos a venir en una fecha tan especial? Hable bien, no sea bobo. Que tú puedes ver todo eso y es gracias a Mateo. Y, preciosa, estamos aquí porque... por no quedar mal. Pero yo era preferido quedarme en la casa con el negro. Bernardo y sus bromas. No, es que no es ninguna broma. Uh-huh. Todo es verdad. ¿Y sabe qué? Ella le tiene una envidia a usted. Y a Mateo lo odia desde que estudió la astrologomagia. Antropofagia. ¡Esa mierda! Atención, por favor. No soy muy bueno para dar discursos, así que me perdonarán. Solo quiero dar gracias a la vida, porque trayéndote en su seno se hace cada vez más hermosa. Agradezco al universo, porque al hacerte parte de él se hace cada vez más imponente. ¿Impotente? Mi amor. Gracias, mi vida. Por darle sentido a mis respiros. ¡Salud! 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 Mateo, ¿y para cuándo la sorpresa? Ah, es que más sorpresa. Ay, Livia, todo a su momento, ¿no?
Lo que sí, ya es hora de la cena. Uy, sí, Cata tiene razón. Es una hambrecita, una gorobeta. Ya quieren comer. Sí, sí, comida, comida. ¿Cierto, muchachos? Sí, sí, sí. Camilo tiene razón. Es hora de comer. And alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, the black people's ashore. No, Teo, yo sabía que esto de la astrología lo iba a volver loco. ¡Esa mierda! Feliz cumpleaños. Gracias. Ahora sí, déjame preparar la cena. ¿Te ayudo? ¿Sí?
gusta? No. Me encanta. ¿Notaste que la pólvora le da un sabor ahumado a la carne muy rico? Sí, ¿cierto? Sí. Yo también lo sentí así. Pero falta algo. ¿Qué cosa? El postre. Eres hermoso, por eso te amo, mi amor. Este es el mejor cumpleaños de mi vida. Gracias, gracias, gracias. Pero, ¿no lo hice por tu cumpleaños? ¿Y entonces qué quieres decir? Todavía falta lo más importante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es? La sorpresa principal es que... quiero pedir tu mano. ¡Ay, mi amor! ¡Esto es increíble! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! ¿Y entonces? ¿Qué me dices? Pues por supuesto, por supuesto. ¡Ay, mi amor! If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for gay escapades. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, the flat we both are sure on being poor. Money, 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 money. Money, 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 money,
When you haven't any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tat, rat-a-tat at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes a bird go round the bird, go round the bird. Money makes a bird go round the clinking, clanking sound. Money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Mark a yen, a buck or a pound. That clinking, clanking, clunking sound is all that makes a bird.